Despierta, cazador. Es el tiempo de la vieja sangre. Y la noche inevitable y ciega cae sobre Yharnam. Fluye en el rojo manantial entre las ruinas de un mundo olvidado. Allí susurran los dioses de la carne una y otra vez en mis sueños. Despierta, cazador. Que la luna se ha teñido de muerte. Que no hay mal que no descanse en el peso de tu acero. Y se fatigan una y otra vez tus manos cortando el cielo. Pesadilla inerte de sombras y ceniza. Sí, se alzarán los dioses durmientes de nuevo desde su lecho subterráneo de los reinos del olvido, y la vieja sangre entonará su canción. Despierta, cazador, que el infierno está vacío y todos sus demonios están aquí. Yharnam, en otro tiempo considerada la cúspide de la civilización, sufre una terrorífica maldición. En lo más profundo de las entrañas de la ciudad se extiende un laberinto subterráneo conocido como la tumba de los dioses, donde se halló una sustancia única, la vieja sangre, el néctar de los magos y alquimistas de la muerte. Sus descubridores, cegados por sus pecaminosas ambiciones, la consumieron y condenaron así a los humanos a caer en desgracia debido a la infección de las bestias latente en su interior. Tan solo un cazador renegado puede ahora detener la maldición antes de que caiga sobre el mundo la condena de la noche eterna. Sí, amigos, el universo de Bloodborne vuelve a noviembre nocturno de la mano de la revista Games Tribune, que ha invocado un nuevo grimorio, Memorias de Yharnam, un compilatorio de las narrativas principales del cazador y la vieja sangre, el ya mítico videojuego de Hidetaka Miyazaki, ambientado en la desolada tierra de las pesadillas y sueños de Yharnam. Así pues, acomódense en su cubil favorito, apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para disfrutar de una de las obras primigenias más terroríficamente hermosas de la narrativa tentacular. Tumeru y los grandes. Un texto de la maestra Lola Fernández para GTM Ediciones, en homenaje al universo de Bloodborne.
Siglos antes de que la lujuria por la sangre condenase a Yharnam a vivir sumida en el caos, existió una civilización cuya influencia todavía es palpable en su arquitectura y su cultura. Conocidos como los Tumerios, fueron una raza de aspecto humanoide, dueños de poderes sobrenaturales. La huella que dejaron atrás prueba que obtuvieron la sabiduría de los grandes, y quizás aquella bendición fue también la condena a perecer en la oscuridad de las mazmorras subterráneas que habitaban. Una condena que desató la maldición, una maldición que aún hoy corroe y erosiona las almas de aquellos que osan perturbar su descanso inmortal en pos de saciar sus pecaminosas ambiciones. Esbeltos y poderosos, los Tumerios excavaron con sus propias manos un sistema de túneles laberínticos, salpicado de calabozos y amplios espacios subterráneos tan infinitos como dispares. Un lugar que a su vez resultaba tan monótono como confuso para los exploradores ajenos a sus empedrados muros. En su interior se diseñaron complejos mecanismos para evitar el fácil acceso a pisos inferiores y cámaras donde se atesoraban lo que otrora fueran objetos valiosos. Aquellos que estuvieron en presencia de un Tumerio lo describieron como un ser de piel grisácea y cóncavos ojos negros. Si la fortuna no estuvo de su lado y se vieron obligados a entablar combate, se toparon con un formidable hechicero de insólitas capacidades sobre el control de las llamas y las artes arcanas. Los venturosos que sobrevivieron a tan fatídico encuentro intentaron describir, como si de un perverso cuento de magia y acero se tratase, la expresión de horror que cinceló en sus rostros el momento previo al descubrimiento de la verdad arcana. Se ignora si esta estirpe halló a los seres conocidos como los grandes, o si los grandes se fijaron primero en ellos. De ser esto último, no habría un mejor candidato conocido. Los Tumerios podían presumir de ser persistentes, excelentes investigadores, pero además eran fieles devotos. Fueron estas cualidades las que les procuraron la oportunidad de establecer contacto con las deidades del comienzo de los tiempos, aquellas que tanto marcarían el devenir de la historia. Los grandes, en cambio, perduran hasta nuestros días, pese a su aparente ausencia, y son descritos como criaturas primigenias cuya sabiduría rehúye la comprensión de las mentes mortales. Debido a su multidimensionalidad, su manifestación material puede morir y descomponerse en un plano existencial, mientras su conciencia se mantiene viva en otro lugar. Asimismo, sus conciencias residen y se trasladan entre diferentes planos que convergen en el cosmos, el conjunto de todo cuanto forma parte del universo. Estas realidades se superponen, colocándose unas sobre otras, construyendo así una columna vertebral cósmica sin principio ni fin. No obstante, son invisibles para quienes carecen de la lucidez intelectual requerida para comprender y admirar su articulación. Estos seres tienen, entre otras muchas, la habilidad de crear mundos oníricos, albergados en los planos existenciales en continua expansión, y distorsionar la percepción que poseemos de todo cuanto nos rodea. Son benevolentes por naturaleza y escuchan las plegarias de sus seguidores, por lo cual no deben ser temidos si no se provoca su furia.
En comparación con los humanos, sus cuerpos disponen de mayor tamaño y sus enrevesadas fisonomías parecen esculpidas por un admirador de los horrores cósmicos. Su único rasgo físico en común es aquel de poseer incontables ojos. Pero también hay grandes que son incorpóreos, como es el caso del gran Oedon, cuyo inconmensurable poder lo eleva a ser una presencia omnipresente capaz de susurrar palabras a la mente de quien esté dispuesto a escucharlas. Se dice que ascendió hasta un plano de pensamiento inalcanzable, incluso para su especie, y por ello no precisa de una forma física. Su existencia trasciende el espacio-tiempo, y tras su primera manifestación en el mundo terrenal, amasó el favor de sus ciegos seguidores. Estos juraron lograr que su fe rompiese las barreras que ataban a las mentes mortales y sus fugaces vidas, consiguiendo que su autoridad y veneración perdurasen por toda la eternidad. Algunos de sus más fervorosos devotos tomaron por costumbre cubrir sus ojos, pues afirmaban que sólo necesitaban escuchar la divina voz sin rostro para participar en sus enseñanzas y recibir su guía. Se desconoce cómo sucedió, pero los tumerios y los grandes hallaron un método para comunicarse, y las leyendas cuentan que forjaron una alianza sentada sobre dos pilares. El primero era sencillo. Los tumerios actuarían como sirvientes y protectores de los grandes mientras sus cuerpos se ocultasen del sol en el mundo subterráneo. En esta relación simbiótica, mortales y dioses estarían en constante unión. A cambio de su custodia y devoción, los tumerios recibirían un saber inimaginable. Por el contrario, el segundo pilar consistía en la oportunidad de ofrecer a una mujer tumeria para que engendrara en su vientre a un hijo de los grandes. Lo cierto es que los seres de este linaje, dispares todos ellos en aspecto y condición, eran incapaces de perpetuar su raza de forma convencional. Siempre que engendraban un vástago, el destino se lo arrebataba, y junto a él, los anhelos de reproducirse. Tras aceptar el pacto, los primeros habitantes obtuvieron la sangre de los grandes, por cuyas corrientes fluían las claves de la evolución sobrehumana. Esta savia vital escapa a toda lógica, incluso la de aquellos sabios capaces de descifrar los secretos más oscuros de artes por desentrañar. Era la materialización de los milagros, la bendición inequívoca de seres provenientes de otro mundo. Los escasos textos que aún perduran relatan que los tumerios optaron por suministrar este líquido a grupos reducidos de elegidos. Los resultados, positivos, guiaron a esta estirpe a un desarrollo sin igual. Pudieron progresar como raza y dominar la poderosa magia de invocación, el control absoluto del fuego y las artes de la peculiar sangre. En paralelo, cumplieron con el papel pactado para con los grandes. Vigilaron su descanso desde sus lóbregos aposentos, presididos por la quietud en cámaras veladas y alejadas de la superficie. Sin distinción, hombres y mujeres custodiaban o expandían el mundo subterráneo, cerciorándose de que nadie perturbase el lugar y resultase laborioso acceder a las profundidades. Entre los pasillos que conectaban las habitaciones se construyeron lámparas con la imagen de adoradores y ciertos grandes para ensalzar su autoridad. Algunas estancias estaban atestadas de cofres repletos de valiosos tesoros junto a los ataúdes de sus dueños. Tal era su fervor que los protectores más antiguos llegaron al punto de ofrendar su espíritu a las llamas en una ceremonia de cremación del cuerpo y del alma. La intención era reducir su carne a cenizas y con ello
obtener la vida eterna, para así velar por el descanso de sus señores durmientes. En los habitáculos del laberinto era posible encontrar a mujeres ataviadas con hermosos ropajes de intrincados brocados y exquisita manufactura que merodeaban en busca de intrusos. Al momento de detectarlos, hacían sonar unas campanillas oscuras capaces de invocar asistentes, algunos de los cuales ni siquiera eran humanoides. Por otro lado, en los túneles se congregaban hombres armados cuyo cometido era la defensa, mientras otros tantos trabajaban sin descanso para ampliar los dominios subterráneos. Dicen las voces sin rostro que si hallas un camino seguro dentro de los túneles periféricos y guardas silencio durante unos instantes, el repicar del frío acero contra la piedra llegará hasta tus oídos. Y entonces sabrás que cerca de ti moran las almas de aquellos que en vida y en muerte, horada en las entrañas del subsuelo, que guarecían algo más que catacumbas. Antes de que el tiempo convirtiese esta fortaleza subterránea en un inmenso cementerio, pero mucho después de sus inicios, floreció entre los tumerios una nueva ideología. Tras evolucionar y multiplicarse de forma considerable, las nuevas generaciones no heredaron la fuerte conexión religiosa que unía a su linaje con las criaturas de infinitos ojos. Los jóvenes creían que debían ser ellos mismos quienes tomasen las riendas de sus vidas, máxime cuando aquellos seres no despertaban de sus sueños sempiterno. Como estirpe, debían sentirse eternamente agradecidos a los grandes por la sabiduría y poder con los que habían ungido a sus ancestros. Pero llegó un momento en el que se concedieron la libertad de escoger a sus propios líderes. Lejos quedaban los días donde su papel les relegaba a una servidumbre perpetua. Se desconoce en qué momento tuvo lugar esta división, pero los grandes partieron hacia el cosmos y abandonaron su legado a través de exiguas muestras de su presencia. Hay motivos para pensar que su decisión pudo verse motivada por la arrogancia de los tumerios, que rompieron una de las condiciones de su pacto. Sin embargo, lo más verosímil es que ascendieran a un plano donde no precisaban de sus cárceles corpóreas. Sea como fuere, los dioses primigenios abandonaron sus oscuros aposentos terrenales sin olvidar, ni por un instante, la segunda condición del pacto original. Con el departir de los grandes, los tumerios se vieron libres de sus pesados grilletes y caminaron hacia las bases de una sociedad moderna, constituida sobre unos principios jerárquicos. Se decantaron por un modelo de gobierno liderado por una monarca que, seleccionada por el pueblo, podía aspirar a convertirse en la gestante de un grande. Al ascender al trono, esta mujer, con independencia de sus orígenes, recibía un título de raíces clásicas acorde a su importancia. Después de todo, era la líder legítima, la prueba fehaciente del favor de los dioses. Los textos que aún perduran dejan constancia de que la primera dama fue nombrada como Ihil, y como tal, se bautizó a la capital Tumeria. En su honor, se construyeron enormes lugares dedicados a la reunión, encapotados por candelabros de oro y decorados con pendones carmesí. Majestuosas lámparas y abundantes velas
desterraban la oscuridad de lúgubres pasillos y patios tallados en piedra, en los que destacaba la efigie de doncellas que oraban o plañían bajo sus velos. Se levantaron numerosos monumentos, escaleras y bóvedas, y de las lujosas paredes pendían ostentosos incensarios en continuo funcionamiento. Pese a la obvia complejidad, dada la ausencia de luz natural, fueron capaces de cultivar jardines de flores blancas, en cuyo centro se ubicaba una fuente circular de varios platos. A pesar de todo, cada gran civilización tiene una caída acorde a su magnitud, y el tiempo no hizo excepciones con Tumeru. Todo cuanto rodea a su última regente, recordada como Yharnam, es una amalgama de incógnitas y misterios capaces de atribular a todo aquel erudito entregado al estudio del auge y colapso de un pueblo tan próspero como este. Resulta evidente que por las venas de Yharnam fluía una savia especial, fruto de las numerosas transfusiones de sangre que había recibido a lo largo de su regencia. Se sabe que era tan poderosa que, llegado el momento, podía utilizarla como arma y emponzoñar a sus víctimas al arremeter contra ella. Deseosos de probar su sangre, los acólitos de la reina se congregaban a su alrededor, rogando por humedecer sus oscuras lenguas con una mísera gota del néctar que los embriagaba. Algunos escritos invitan a especular que cuando la sed de sangre cegaba por completo sus sentidos, apresaban en jaulas y asesinaban a otros tumerios, colgándolos del techo para drenar hasta su última gota del líquido vital. De esta forma, lenta e inconsciente, fragmentaron el equilibrio y la cordura de la sociedad hasta desatar el caos. El latente potencial de Yharnam no pasó desapercibido para los seres primigenios, y en especial para la mirada imperceptible de Oedon, quien escogió a su majestad como el receptáculo idóneo de su futuro vástago. Debido a que la sangre se había transformado en el medio de máxima calidad que unía a humanos y deidades, tras siglos de armonizar el distinto origen y naturaleza de sus plasmas, en los tiempos de los grandes, el matrimonio era un contrato de sangre, solo permitido a aquellas destinadas a dar a luz a un hijo especial. Asimismo, reafirmando su título de el grande más poderoso, el fluido carmesí terminó por convertirse en la nueva esencia de Oedon, facilitando su influencia en los tumerios. Careciendo de la potestad para oponerse a ello, Yharnam se preparó para ser la madre de un bebé cósmico, y como seña, coronó su dedo anular izquierdo con un anillo de compromiso. El anuncio de este futuro retoño, al que el pueblo bautizó, mucho antes de su llegada, como el Hijo de la Sangre, fue recibido con júbilo por parte de su progenitor y tomó Mergo por nombre, como nonato. Su llegada significaba la perpetuación del linaje de los grandes. No obstante, el embarazo fracasó y la mujer perdió a la criatura de forma trágica. Pudo deberse a la sustancia especial que corría por sus venas y resultó ser incompatible. Quizá fue una traición de algunos seguidores que, cegados por la ambrosía que emanaba de su monarca, perdieron el control y desearon consumir el néctar que ahora alimentaba a un dios, hasta que su cuerpo no aguantó más. Aún se escuchan relatos que incriminan a otros tumerios revolucionarios, escépticos de perpetuar la alianza con los grandes. Ellos osaron esposar a la reina para reducirla por completo,
Puede incluso que fuese la consecuencia de un ataque orquestado por un grupo cuyas extrañas armaduras argénteas yacen en los rincones de los laberintos, destruidos por la ira de los guardianes más poderosos. La única certeza es que Yharnam, con su precioso vestido blanco teñido del rojo carmesí de su preciada sangre, se lamentó por toda la eternidad, y la maldición de los grandes cayó como un castigo divino sobre los tumerios, condenándolos a desaparecer bajo el peso de algo más que la historia. Los ecos de aquella desgracia que sobrevino en las entrañas de Ighil aún resuenan entre los muros de aquella ciudad construida sobre sus ruinas y cuyo nombre ahora nos es familiar. Yharnam. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Una historia terrible y fascinante, la de los orígenes de Yharnam, ¿no creen? Porque esta no es una ciudad cualquiera. Es un símbolo de las obsesiones de los mortales, de la perdición a la que nos arrastra el ansia de poder y conocimiento. En lo profundo de sus callejones empedrados, en los rincones oscuros de sus catedrales en ruinas, se ocultan los misterios ancestrales de una civilización perdida. Es el legado de los espectros de la memoria, de las abominaciones que pueblan este paisaje desolado e imponente. Su carne y su sangre hacen testamento de la corrupción y el horror. Esta herencia marchita es la historia del cazador que se repite una y otra vez entre sueños y pesadillas. Es una historia mil veces contada, la que fue siempre nuestra, los pecados de nuestros ancestros. Pero otra de las grandes líneas que explora el texto de Lola Fernández suele asociar el trasfondo legendario de Bloodborne con las historias de horror cósmico surgidas de los mitos de Tulu. El autor norteamericano H.P. Lovecraft escribiría ya por 1926: «No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus propios caminos, no han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas». ¿Qué
sucede cuando abrimos la caja de Pandora. El poder de la vieja sangre es también una metáfora de los poderes ocultos del cosmos inabarcable, de las incógnitas que trae consigo nuestra propia naturaleza, capaz de alcanzar las virtudes más notables y de acometer los más terribles crímenes y pecados. El conocimiento adquirido por los eruditos y alquimistas de Yharnam, hermético y sectario, servirá de instrumento para alcanzar logros jamás imaginados por nuestra pobre humanidad, condenada a repetir los errores de un pasado remoto que sembró el mundo de muerte y desolación. Estaremos siempre atrapados en este sueño terrible. Bajo la magnificencia nostálgica de las ruinas de sus ancestros, Yharnam prosperará y llorará de nuevo a sus muertos en las páginas de los viejos relatos encontrados entre ruinas, en la memoria de aquellos que poblaron su mundo subterráneo. Allí, el cazador es nuestro testigo, el agente durmiente que fatiga esos caminos en busca de sus propias respuestas. Sin saber del todo dónde se encuentra la frontera entre el mundo de la vigilia y el de las pesadillas, y los fantasmas de toda aquella gloria perdida que nos persiguen, impregnan los pilares sobre los que se levantaron gloriosas catedrales y monumentos, y paso a paso encontraremos una tras otra esas historias de los antiguos herederos de la maldición de los viejos dioses. Es el diario eterno de la vida y la muerte, una epopeya definitiva de la noche del cazador, la manifestación física y espiritual de la maldición de la sangre, una violencia que desdibuja la frontera entre el ser humano y la bestia. Aquellos que se creen salvadores se convertirán en monstruos, presos de una sed de sangre que solo puede saciarse cazando a otro. Abandonad, pues, este sueño de perdición y buscad vuestro propio amanecer. Así que ya lo saben, amiga. Si en alguno de sus sueños y pesadillas se topan de nuevo con los delirios del cazador, si la nostalgia de esta fascinante narrativa les empuja a volver una y otra vez al universo de Bloodborne, no lo duden, háganse con uno de los ejemplares de Memorias de Yharnam. Allí encontrarán este y otros maravillosos ensayos de Lola Fernández, con su impecable estilo, capaz de transmitirnos el delirante trasfondo de los antiguos mitos, con la elegancia y el horror que caracterizaban al videojuego original. Además, podrán deleitarse con toda una colección de ilustraciones de artistas del calibre de Jennifer Giner, Tomás Hijo, Isa Fernández y Álvaro Jiménez, con la edición inigualable a la que ya nos tienen acostumbrados en el equipo de GTM Ediciones. Visiten, pues, los links indicados en la descripción si quieren hacerse con un ejemplar de este maravilloso grimorio, que ya nos van quedando poquitos. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todo el equipo de GTM el habernos invitado a formar parte de su invocación tentacular. A todos los que han hecho posible esta publicación y a nuestros mecenas, sin los cuales este delirio no sería posible. Y si quieren formar parte de nuestro culto tentacular, no duden en visitar el perfil de Noviembre Nocturno en iVoox.com y pulsar sobre el botón de apoyar. ¿Quién sabe? Quizás algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada desde Noviembre.